Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech. Ya estamos listos, como todos los días, para llevarle toda la información científico-tecnológica. Y vamos a comenzar viendo el contenido del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos: en un nuevo estudio de científicos estadounidenses, enseñan a ratas a conducir a cambio de comida. Toyota presentó el vehículo oficial para el traslado de los atletas de Tokio 2020. Facebook crea una red neuronal para engañar a los sistemas de reconocimiento facial. La empresa estadounidense Adobe da marcha atrás a su decisión de no operar en Venezuela. Y finalmente, el prototipo de un taxi volador eléctrico alcanza los 100 kilómetros por hora. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. En un nuevo estudio, científicos estadounidenses enseñan a ratas a conducir, esto a cambio de comida. Ratas han sido adiestradas para conducir automóviles de su talla en un nuevo estudio sobre las condiciones neuropsiquiátricas de estos animales, liderado por la Universidad de Richmond. El resultado publicado sugiere que sus cerebros son más flexibles de lo que pensábamos. El hallazgo podría usarse para comprender cómo aprender nuevas habilidades, aliviar el estrés y cómo las condiciones neurológicas y psiquiátricas afectan las capacidades mentales. Sabemos que los roedores pueden aprender a reconocer objetos, presionar barras y orientarse en laberintos. Estas pruebas a menudo se usan para estudiar cómo las condiciones cerebrales afectan la función cognitiva, pero solo capturan una ventana estrella de cognición animal, declaró la investigadora principal Kelly Lambert. Junto a su equipo se preguntaba si las ratas podrían aprender la tarea más sofisticada de operar un vehículo en movimiento. Construyeron un pequeño automóvil con un contenedor de plástico transparente sobre ruedas, con un piso de aluminio y tres barras de cobre que funcionan como un volante. Cuando una rata se paró en el piso de aluminio y agarró las barras de cobre con sus patas, completaron un circuito eléctrico que impulsó el automóvil hacia adelante. Al tocar la barra izquierda, centro derecha, el automóvil se dirigió en diferentes direcciones. 6 ratas hembras y 11 machos fueron entrenados para conducir el automóvil en recintos rectangulares de hasta 4 metros cuadrados. Fueron recompensadas con pequeñas galletas de cereales cuando tocaron las barras de dirección y condujeron el automóvil hacia adelante. El equipo alentó a las ratas a avanzar en sus habilidades de conducción, colocando las recompensas de comida en puntos cada vez más distantes, alrededor de la arena. Aprendieron a conducir el automóvil de maneras únicas y se involucraron en patrones de dirección que nunca habían usado para llegar a la recompensa, dice Lambert. Aprender a conducir parecía relajar a las ratas. Los investigadores evaluaron esto midiendo los niveles de dos hormonas, la corticosterona, un marcador de estrés, y la deshidroepidrosterona, que contrarresta el estrés. La proporción de deshidroepidrosterona o corticosterona en las heces de las ratas aumentó en el transcurso de su entrenamiento. La proporción de deshidroepidrosterona a corticosterona en las heces de las ratas aumentó en el transcurso de su entrenamiento de manejo. Este hallazgo se hace eco del trabajo anterior de Lambert, que muestra que las ratas se estresan menos después de dominar tareas difíciles como desenterrar comida enterrada. Pueden obtener el mismo tipo de satisfacción que nosotros cuando perfeccionamos una nueva habilidad. En humanos llamamos a esto autoeficiencia. El equipo ahora está planeando experimentos de seguimiento para comprender cómo las ratas aprenden a conducir, porque parece reducir el estrés y qué áreas del cerebro están involucradas. Y Toyota presentó el vehículo oficial para el traslado de los atletas en Tokio 2020. Toyota anunció que suministrará unos 20 vehículos Epalet especialmente diseñados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. Los vehículos automáticos con batería eléctrica se han adaptado específicamente para su uso durante los Juegos, en parte a base de los comentarios de los atletas sobre sus necesidades de movilidad en los Juegos anteriores.
Los atletas olímpicos y paralímpicos trabajan incansablemente para lograr lo imposible y queríamos proporcionarles un vehículo específicamente diseñado y calibrado para satisfacer sus necesidades de movilidad durante Tokio 2020, dijo Takahiro Buta, líder de desarrollo de la versión única del Epalet Tokio 2020 versión. A lo largo del proceso de desarrollo, los atletas, especialmente los paralímpicos, nos ayudaron a comprender mejor cómo podríamos adaptar y actualizar nuestro Epalet para satisfacer mejor la necesidad de movilidad simple, conveniente y cómoda. Estamos orgullosos de trabajar con ellos en un vehículo que no solo moverá a los atletas físicamente en las aldeas olímpicas y paralímpicas, sino que también les ofrecerá nuevas oportunidades para interactuar con otros, compartir nuevas experiencias y emocionarse. Anunciado por primera vez en 2018, Epalet es el primer vehículo de Toyota desarrollado específicamente para aplicaciones de movilidad autónoma como servicio. Refleja la transición de curso de Toyota a una empresa de movilidad y combina electrificación, redes conectadas y tecnologías de conducción avanzada para admitir nuevos negocios y modelos comerciales de movilidad compartida. Y con esa información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos hablando de Adobe, que da marcha atrás en su decisión de no operar en Venezuela. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Facebook crea una red neuronal para engañar a los sistemas de reconocimiento facial. Una división de Facebook que trabaja con inteligencia artificial ha desarrollado un método para engañar a los sistemas de reconocimiento facial. Los especialistas de Facebook Research han creado una red neuronal que modifica ligeramente el aspecto de las personas, incluso en tiempo real, a la vez que conserva la expresión facial, la postura y la iluminación en las imágenes. El reconocimiento facial puede llevar a una pérdida de privacidad, mientras que la tecnología de reemplazamiento facial se puede aprovechar para crear videos engañosos, explica el documento publicado por esa rama de la empresa de Mark Zuckerberg. Los expertos que elaboraron ese texto citan que recientes acontecimientos referentes a los avances en el reconocimiento facial y abusos de esa tecnología indican la necesidad de desarrollar métodos para impedir esa identificación, aunque aseguran que de momento Facebook no introducirá esta solución en ninguno de sus proyectos comerciales. Hasta el momento, los proyectos para evitar estos reconocimientos, como el de la empresa israelí DIG, se basan solo en imágenes fijas. Al mismo tiempo, diversas firmas y centros de investigación elaboran programas que detectan huellas de manipulación digital en videos, y el algoritmo creado por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, es capaz de detectar documentos gráficos falsos con una precisión del 92%. La empresa estadounidense Adobe da marcha atrás en su decisión de no operar en Venezuela. La empresa de software estadounidense Adobe Inc. anunció a través de un correo electrónico a sus clientes venezolanos que no interrumpirá el acceso a sus productos y servicios en Venezuela, como lo había advertido a principios de octubre. El equipo de Adobe informó que en las pocas semanas desde su último correo electrónico han recibido una licencia del gobierno de Estados Unidos para promocionar todos sus productos de medios digitales y servicios en Venezuela. La marca con sede en California aseveró a principios de octubre que dejaría de prestar sus servicios en el país suramericano a partir de este 28 de octubre, en acato a las sanciones de Estados Unidos, contenidas en la Orden Ejecutiva 13884, cuyo objetivo es prohibir la mayoría de los movimientos y servicios entre empresas, entidades y personas estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, días después de este anuncio, se conoció que otra empresa estadounidense, Oracle, cesaría de prestar servicios en el país suramericano en acato a las sanciones impulsadas por Washington. La mencionada compañía es un proveedor de hardware y software de base de datos utilizado principalmente por plataformas bancarias, redes de almacenamiento de datos de instituciones financieras, educativas, públicas y de telefonía. Hasta ahora, según el canciller venezolano Jorge Arreaza, el bloqueo de Washington le ha costado a Venezuela unos 30 mil millones de dólares. Un pseudo satélite de Samsung cae del cielo y se estrella en la granja de una familia. La empresa señala de que estaba planificado el aterrizaje.
Un pseudosatélite de Samsung cayó en la granja de una familia de Michigan, Estados Unidos. Nancy Welk escuchó el impacto del artefacto en el exterior de su casa y publicó varias imágenes del aparato en redes sociales. Inicialmente, la mujer desconocía que se trataba de un satélite y aseguró que una parte del objeto todavía emitía sonido a pesar de estrellarse contra el suelo. Por su parte, las autoridades advirtieron a los conductores que se mantuvieran alejados del área y los bomberos cerraron una carretera cercana durante 30 minutos. Debido a la caída de un gran globo asociado que quedó atrapado en las líneas eléctricas, causando interrupciones en el suministro. El aparato en cuestión es el pseudosatélite Space Selfie, presentado la semana pasada como un proyecto para que los usuarios de Samsung Galaxy S10 con red 5G puedan publicar sus autorretratos en el espacio a través del dispositivo elevado a la estratosfera por la empresa con un globo aerostático. Sin embargo, su caída a la Tierra ha dado por finalizada la campaña. A través de un comunicado, Samsung afirmó que el aterrizaje estaba planificado y aclaró que no se reportaron heridos. Durante el descenso, las condiciones climáticas resultaron en un aterrizaje suave temprano en un área rural seleccionada. El globo fue posteriormente recuperado. El comunicado también indica que lamentan cualquier inconveniente que esto pudiera haber ocasionado. Así lo indica la compañía surcoreana. ¿Netflix seguirá siendo el rey de los servicios de streaming o será momento de pasarle la corona a Disney? Veamos la siguiente comparativa en el sector de Versus. Aunque Disney Plus será lanzado oficialmente en algunos países en noviembre y se espera en América Latina hasta el 2020, Disney ha revelado mucha información sobre su servicio, pues tenemos precios en dólares, catálogos y dispositivos disponibles y podemos ir adelantando que si Netflix no hace algo para revertir la fiebre de Disney Plus, podría perder muchos suscriptores en todo el mundo. Precio Disney le pega a Netflix donde más le duele. Mientras Netflix ha ido aumentando sus precios en los últimos años con el argumento de poder invertir más dinero en series originales, llega Disney con un catálogo muy competitivo y con un precio de suscripción mucho más económico. La buena noticia para todos aquellos que están pensando seriamente en suscribirse a Disney Plus es que el costo de la mensualidad será de $7, mientras que el costo de la suscripción básica de Netflix es de $9. Pero ojo, porque eso no es todo. Y es que por esos $7, Disney Plus ofrece 4 transmisiones simultáneas, hasta 7 perfiles diferentes y se podrán ver contenidos en 4K, UHD y HDR. Dispositivos compatibles, una batalla muy reñida. A pesar de que en los precios Disney Plus es el claro ganador, en la cantidad de dispositivos disponibles la batalla está mucho más reñida. Aquí el ganador es Netflix, sobre todo porque está disponible en unos cuantos dispositivos adicionales. Lo primero que hay que destacar es que Disney Plus no va a estar disponible de inicio en los Fire TV Stick de Amazon, que son dispositivos muy populares en los Estados Unidos. La empresa tampoco ha mencionado nada sobre su llegada a Nintendo Switch y tampoco habló sobre su versión web o aplicación para Mac o Windows. Y es que Netflix sí tiene versión para Mac, Windows y navegadores web y está disponible en los Fire TV de Amazon. Incluso, la empresa tiene versiones para algunos Smart TV de fabricantes como Samsung o LG, que son dos de los más grandes fabricantes de televisores inteligentes en el mundo. Sin embargo, es probable que todos estos dispositivos vayan recibiendo con el paso del tiempo su aplicación oficial de Disney, pues en la imagen que compartió Disney hace unos meses, se dejó claro que el servicio estaría disponible en los dispositivos antes mencionados y también en la Nintendo Switch. Catálogo Netflix todavía tiene una buena oportunidad. El catálogo es una buena forma de atraer suscriptores. Esta ha sido la clave de Netflix en los últimos años, manteniendo series como Friends y apostando por contenido original como La Casa de Papel, Black Mirror, Strange Things y mucho más. El problema para Netflix es que Disney de momento no apostará por series y películas de terceros, es decir, todo lo que habrá en Disney Plus será contenido original de todas las propiedades de Disney. Por ende, aquí veremos las producciones de Marvel, Disney, Pixar, Fox, National Geographic y Lucasfilm. Por ende, Disney Plus tendrá las películas de los Avengers, todo lo de Star Wars, los clásicos de Disney, los Simpson y mucho más.
Además de que la empresa ya está trabajando en series y películas originales exclusivas de la plataforma. Está claro que Netflix tendrá más contenido que Disney Plus, aunque el de Disney será mucho más curado, pero todo dependerá de los gustos de cada usuario para elegir el servicio con el contenido más interesante para cada usuario. Gracias por elegirnos. A continuación les presentamos formas de ver la tele desde el celular, la tablet y el ordenador. El modo en que vemos la televisión ha cambiado en estos últimos años. El poder desplazarnos con nuestro smartphone o tablet y ver la televisión con ellos, o al menos intentarlo, es cada vez más habitual. La multiplicación de las pantallas permite ver contenidos distintos a los miembros de una familia. La televisión del salón cada vez pierde más su papel predominante. Aquí explicamos cómo podemos ver los canales televisivos que emiten por Internet en abierto de forma rápida y sencilla en tablets, teléfonos y ordenadores. Lo primero que recomendamos es tener instaladas todas las aplicaciones oficiales de cada grupo de telecomunicación. Aplicaciones que condensan diferentes canales. TV Play Televisión. Se encuentra en Android y es una alternativa para poder ver canales de televisión que emiten contenido en abierto. En esta ocasión, además de encontrar canales de España, podemos seleccionar canales de otros países, sobre todo de Estados Unidos y de otros países de América. Tiene una interfaz bastante simple, pero cumple con lo fundamental. Nos muestra el icono del país y del canal. La publicidad que lanza a veces no es muy invasiva, cosa que es de agradecer. Tiene algún que otro corte en ocasiones. TV Online para iOS. Es otra de las aplicaciones para ver la televisión desde nuestro smartphone o tablet. La app nos permite ver en abierto una gran mayoría de los canales, pero en algunos casos debemos pagar para desbloquear esos canales. Tiene bastante estabilidad a la hora de reproducir los canales. Una opción que nos ha parecido bastante llamativa es que tiene un programador de horario para apagar la aplicación. Esto puede ser muy útil si nos dormimos y nos dejamos la app encendida. ¿Cómo ver la televisión en el ordenador? Por último, vamos a dar algunas ideas para ver la televisión en un ordenador, un smartphone o una tablet recibiendo señal televisiva por las ondas y no por Internet. Para ello existe en el mercado una serie de dispositivos que los podemos conectar por USB, como si se tratase de un pendrive. También existen pequeños receptores de TDT, incluso para teléfonos y tablets, que se conectan al puerto USB de nuestro dispositivo. Y a través de una app podemos ver todos los canales de televisión y radio como si se tratase de un televisor, algo que puede tener mucho sentido usar cuando no queremos gastar datos o estamos en zonas con escasa cobertura móvil, en las que es posible recibir la señal de la TDT. Y el sustituto de los mensajes SMS, el RCS, podría lograr que dejes de utilizar el WhatsApp. A pesar de que existen numerosos sistemas de mensajería, WhatsApp lidera de lejos el mercado a pesar de no ser la mejor plataforma ni el que más prestaciones ofrece. Pero fue la primera que tuvo la astucia, antes de ser comprada por Facebook, de expandirse gracias a estar disponible en prácticamente cualquier dispositivo. Desde los viejos teléfonos de Nokia con el sistema operativo Symbian hasta los teléfonos con Android pasando por casi el extinto Windows Phone. Pero aunque WhatsApp sigue sumando usuarios de forma imparable, es posible que pronto le surja un competidor serio que frene su expansión. Se trata de los mensajes RCS, una suerte de evolución de los SMS. Esta nueva clase de mensajes está siendo cada vez más adoptada por los operadores de telecomunicaciones de varios países. Se lleva hablando mucho tiempo de ellos, pero en Estados Unidos se acaba de saber que varios operadores importantes los van a adoptar en 2020. Si WhatsApp prácticamente acabó con los mensajes SMS, los mensajes RCS, Rich Communication Service, pueden acabar con WhatsApp y con otros sistemas de mensajería, pues cuentan con gran parte de las ventajas de estos, pero hay una característica en la que ganan a todos. Cualquier usuario podrá recibir estos mensajes como hoy sucede con los SMS, y serán gratuitos. Además, en el periodo de transición en el que los RCS son adoptados por los diferentes operadores, los mensajes RCS se recibirán como SMS estándar en los teléfonos u operadores que no lo soportan, por lo que no quedarían perdidos en la otra red. Otra ventaja crucial:
Aunque previsiblemente WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook o iMessage de Apple seguirán sumando características para combatir el auge, si es que se da, de este protocolo de comunicaciones, la universalidad de los mensajes RCS no será su única ventaja. Un ejemplo, en principio estos mensajes funcionan al margen de la tarifa de datos que tengamos contratada. Google ha colaborado en el desarrollo de este nuevo sistema de mensajería, que permite también crear grupos de usuarios y muchas otras funciones que están presentes en WhatsApp. Ahora solo falta ver si este nuevo sistema de mensajes llega tarde, teniendo en cuenta que los usuarios de sistemas de mensajería se cuentan por miles de millones. También habrá que comprobar si en zonas en las que opera una censura informativa, como es el caso de China, la nueva tecnología no sería gestionada por una única empresa. Contaría con el visto bueno de las autoridades, aunque esa es otra historia. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de irnos les presentamos la siguiente información. El prototipo de un auto volador eléctrico alcanza los 100 kilómetros por hora. Chau, chau. Un prototipo de taxi volador logró velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, dijo el desarrollador alemán Lilium, lo que alienta a la firma a expandir sus capacidades de producción antes de un lanzamiento comercial planeado para el 2025. Lilium, con sede en Múnich, es una de las nuevas empresas que trabaja en aviones a batería y que pueden despegar verticalmente, lo que podría evitarle a futuros viajeros la molestia de tener que hacer check-in en el aeropuerto o de sufrir retrasos por el tráfico. Impulsado por 36 motores eléctricos, el prototipo tiene un diseño de ala fija, que según sus fabricantes le dará una ventaja de eficiencia y alcance sobre otros competidores más similares a los drones, como el rival alemán Volocopter y el Vertical Aerospace de Gran Bretaña. Estamos dando pasos concretos para hacer realidad nuestra visión de la movilidad aérea regional, dijo el presidente ejecutivo Daniel Wijkant, quien fundó Lilium en 2015. Con tres amigos de la Universidad Técnica de Múnich. Hace seis meses, el Lilium de cinco plazas realizó por primera vez un vuelo estacionario de prueba en un aeródromo de Múnich. Por ahora, las pruebas se hacen por control remoto, pero más adelante el vehículo tendrá pilotos a bordo para obtener la certificación de aeronavegabilidad. En última instancia, dicen sus creadores, el Lilium podrá completar un salto interurbano de 300 kilómetros en una hora, ofreciendo una alternativa accesible y libre de emisión frente a las opciones de viajar en una aerolínea comercial, carretera o ferrocarril.